Así es, Alejo. Si ustedes ya están planeando las vacaciones de mitad de año, que ya casi se vienen y quieren hacer un viaje internacional, tienen que sacar el pasaporte por primera vez o renovarlo si ya lo tienen vencido. Por eso hoy nos está acompañando Alexandra Sánchez. Ella es directora de la Oficina de Pasaportes. Alexandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por invitarme a compartir el algo en el programa de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Alexandra, empecemos. Contanos cómo se renueva el pasaporte. Bueno, nuestra dirección de pasaportes, en estos momentos estamos haciendo unas remodelaciones, ¿cierto? Okay. Para ampliar la capacidad operativa. Es muy fácil y tenemos nuestra sede electrónica que es muy amigable con el ciudadano y es siempre ingresando sedeelectronica.antioquia.gov.co/227. O sea, ese es el único medio para este proceso. Exacto, o sea, el ciudadano siempre tiene que dirigirse a esa página por el tema de estafas y otros pues casos pues que han pasado, que la gente toma otras páginas que salen por ahí alternas, y este es el único medio para solicitar la cita de pasaporte. Alexandra, de hecho aquí tenemos la página que la vamos a mostrar. Esta es la página de la Oficina de Pasaportes. Ahí está precisamente, bueno. sedeelectronica.antioquia.gov.co. ¿Qué es lo que dice ahí, Aleja? ¿Usted qué tiene mejores ojos que yo? ¿Qué dice ahí? ¿Que los canales oficiales? Aquí siempre, cuando ustedes ingresan a la página, les va a salir este aviso que dice Dirección de Pasaportes. Tramita tu pasaporte solo en canales oficiales, como nos decía Alexandra, de la Gobernación de Antioquia. Recuerda que cualquier pago correspondiente a trámites de expedición o renovación de pasaportes solo lo puedes realizar a través de la página que nos dan acá, sedeelectronica.antioquia.gov.co, y la única pasarela de pagos que existe para hacer el pago del pasaporte es Place to Pay, porque ahorita nos contaban que se han inventado otras pasarelas de pago. Bueno, no vamos a hablar como de marcas puntuales, pero lo más importante es que ustedes sepan que se hace a través de Place to Pay. Si les sale otra plataforma, otra pasarela de pagos, no paguen porque los pueden estafar. Tenemos estos dos pues pagos, que es Efecti o el PSI, ¿cierto? Siempre que el ciudadano verifique que esté en la página, pues que es de la gobernación, que siempre es .gov.co. Perfecto, entonces una vez entro a la página, ¿qué sigue? Bueno, entonces yo entro a la página, es una página muy amigable. Cuando usted entra a la plataforma, va haciendo el paso a paso, ahí hace su primer pago, que son 170. Yo voy a hacer por aquí y voy mirando la página para que ustedes ahí les quede más fácil mientras van conversando. Aquí está lo del primer pago. Bueno, entonces entras, haces tu primer, vas haciendo el paso a paso, haces tu primer pago, que tiene un valor de 172 mil pesos, ¿cierto? Cuando concretas tu pago, ¿cierto? Haces todo el pago, lo finalizas, ya puedes tomar la cita, ¿cierto? Primero se habilita los pagos a las 8 de la mañana. Los ciudadanos de pronto hay veces dicen, no, es que esa página nunca encuentro cita, nunca tal. Pues, esa ha sido una de las quejas generales, la gente dice, pero yo me meto a las 7:55 y ya no hay cita. No, es que se habilitan a las 8. Unos cupos. No, y a las 8 de la mañana, ¿cierto? No puede decir, es que entro a las 7, entro a las 8, me madrugo. No, a las 8 de la mañana habilitamos los pagos. Sí. Okay. Pero Alexandra, ¿tienen un límite de cupos para tramitar, pues de citas que pueden dar cada día y por eso es que se agotan? Se agotan muy rápido. Habilitamos solo 1.300, pues, que citas. Siguen siendo muchos cupos. Son muchos, pero se presentan a la plataforma entre 5.000, 6.000 ciudadanos a cada tratar día. Todos los días, wow, a tratar de conseguir su cita, y entonces se agotan muy rápido. ¿Sí? Entonces se paga por PSE. Por ahí. PSE. Perfecto. O Efecti, ¿cierto? O están esos solamente dos, ahí. No, solamente no esos que dos a que vaya un banco, no, aquí, solamente. Sí, el Efecti o el PSE. Perfecto, ¿cierto? Muy bien. Siempre la página, pues mirando que siempre sea .gov.co, Place to Pay. Es el único pago que tenemos. Y una vez puedo seleccionar la fecha y la hora, ya solamente debo esperar y presentarme el día de la cita, ¿verdad? Cuando ya tengo el pago, entonces ya tomo la cita, ¿cierto? Primero tengo que tener el pago, ¿sí? Ya después tomo la cita. Cuando ya tomo la cita, entonces ya ahí sí me aparece la cita.
se agotan muy rápido, pues por la demanda. En estos momentos tenemos la directriz del señor gobernador que tiene en su mente apoyar mucho el tema pues de los antioqueños, y vamos a ampliar la capacidad de la oficina. Estamos en este momento en 28 taquillas y la idea es subirla a 53 taquillas, o sea que vamos a... Es decir, que van a tener más cupos para que las personas se paren la cita. Por ahí en un mes y medio, dos meses, vamos a iniciar con el proceso pues de la remodelación de la oficina, así que los ciudadanos que se vayan a presentar ahorita a pedir su cita o a ir a la dirección, pues nos tienen un poco de paciencia porque pues vamos a estar ahí en esas adecuaciones, pero para tener un mejor servicio. Claro, todo si sea voté, por mejorar. Si yo voté, si yo fui juicioso en mi ejercicio electoral, ¿tengo descuento o no me aplica? Sí, claro, usted lleva su recibo de la votación, el certificado de la votación, se le hace un descuento del 10%, ese va en el segundo pago que ya después de usted hacer el trámite en la dirección de su pasaporte, ya le dan el pago para el Banco Sudameris y ahí le aplica ese descuento del 10%. Perfecto. O sea que siempre es bueno votar. Claro. Alexandra, entonces ya tengo la cita. Supongamos que mi cita es mañana a las 8 de la mañana. ¿Debo llegar a qué horas a la oficina de pasaportes? ¿Cuánto me tardo en la fila? ¿Cómo es este proceso? Bueno, pues como una recomendación a la ciudadanía, que no hay que llegar con dos horas de anticipación, no vaya a llegar a las 4 de la mañana, no tiene la cita a las 7 y llega a las 5, no. Nosotros habilitamos la plataforma a las 7, puede llegar pues faltando 10 para las 7 y su cita la tiene. Los que van a tramitar a las 8 no tienen que llegar a las 6 de la mañana, o sea, no hay que estar haciendo la fila tan temprano. Perfecto. ¿Y qué pasa adentro cuando ya ingresé a la oficina? Bueno, en la oficina siempre se atiende muy, muy rápido. Yo creo que es un trámite de 5 y 10 minutos. De verdad. A no ser que sea una persona mayorcita, ¿cierto? Ya grandecita, y que no le tomen las huellas, entonces ya hay que consultar el ANI, esperar que llegue el ANI, ya ese sí es un poquito más demorado. Pasa con mi mamá ya no tiene huellas. Acá, de verdad. Sí, no sé, pues ya mi mamá pasa y entonces toca hacer el proceso un poquito más larguito, obviamente. Eso, o también cuando son los bebés o los menores de edad que no les gustan las fotos, entonces, bueno, el proceso se demora un poquito más, pero siempre es muy ágil. Perfecto. La línea está abierta, 268-6033, en caso de que ustedes tengan alguna duda, pues Alexandra va a ayudar muchísimo. Yo no sabía esto, Alexandra, y es que hay diferentes tipos de pasaportes. Yo pensé que había uno solamente. ¿Cuáles son y varía entonces el costo para alguno de ellos? Sí, el pasaporte ordinario tiene un costo de 308,000 pesos. ¿Sí? Usted, ¿el ordinario es el normalito? El ordinario es el normalito, pues es un pasaporte que tiene 32 hojas. Pues la persona que no viaje pues tan frecuente, pues con el pasaporte ordinario puede tener. El pasaporte ejecutivo ya tiene 48 hojas, que ya sí es como para el ciudadano que viaja más frecuente. Perfecto. Este vale 416,000 pesos. Alexandra, ¿qué documentos debemos llevar a la cita? Los adultos solo llevan su cédula, cédulas en buen estado. Por favor, le pido a la ciudadanía que antes de ir a tomar pues su cita, verifique bien que tenga su cédula en muy buen estado, porque llegan con cédulas que no tiene la película o bueno, de meterla a la billetera, claro, ya está deteriorada. Entonces, que por favor lleguen con su documento en muy buen estado para los adultos. Y para los niños, registro civil, eso sí, original. No que venga, es que la fotocopia, que es que la original no tenemos de recuerdo. Nada, pues qué pena, pero en eso sí, pues nos toca, pues, sí. Decir no se puede, vaya por el registro original, porque pues no el proceso no se puede continuar si este registro no es original. Y también, pues cuando ya el niño tiene la edad de la tarjeta de identidad, entonces ya el registro no le sirve, ya tiene que ser la tarjeta de identidad. Perfecto. Vamos a la cita de Alejita. Entonces, Alejita, tu cita a las 8 de la mañana, le fue súper bien. ¿Dónde reclama y cuándo reclama el pasaporte?
Bueno, el pasaporte, después de realizar el último pago, ya tiene 3 días para... El último pago se realiza en la oficina. En la oficina, en el Banco Sudameris, ahí realizas tu último pago y ya a los 3 días llega el pasaporte. Están en la Plaza de la Libertad, ahí está la oficina de entregas que se descentralizó pues como para comodidad del ciudadano. Buenísimo. Bueno, y el tema de los tramitadores, porque hay mucha gente que dice, no, es que si usted no, llame a no sé quién, que no sé quiéncito por allá, y eso es un peligro porque obviamente le pueden a uno robar el dinero y como ella lo decía, solamente por los medios autorizados por la gobernación, pero ¿cómo se le está dando ese manejo? Porque sé que ha sido un problema bastante... seguido para usted. Sí, nosotros pues hemos tomado pues como hacer muchos como bloqueos a esta parte de los tramitadores, porque vemos que la verdad estafan al ciudadano. Yo no sé cómo el ciudadano le entrega sus datos personales a personas que realmente a veces ni conocen y le dan plata, le entregan sus documentos y ya se presentan a la cita y no tiene cita, o aparecen presentando que pagaron y no tienen ni su pago tampoco. Entonces los estafan. Yo pienso que nosotros, o sea, la oficina tiene un punto también de información donde se les puede informar de qué, por culpa es el modo de o explicarles cómo toma su cita o ayudarlos, ¿cierto? Para que no se presenten ante tramitadores y que no los vayan a estafar. Siempre somos como muy enfáticos en eso. Igual, según la información que nos estás dando, Alexandra, todos estamos en la capacidad de pedir la cita, de hacer el trámite solos. Si están con la mamá muy grandecita, pues tienen a los hijos que les ayuden para que se metan ahí a la página. La clave es meterse temprano a la página, a partir de las 8 de la mañana. Siempre se abren las citas a las 8 de la mañana. Qué bueno pues que los hijos sí obviamente le ayuden al papá, pues a la mamá a tramitar su cita. O si no, también está el call center que nos pueden llamar, los podemos asesorar. El número del call center es 409-9000. Sí, es un número también que está habilitado para dar información. Si se me perdió el pasaporte, ¿qué? O sea, ya, ¿cómo te parece que es que me fui por allá a pasear y se me perdió el pasaporte y viajo dentro de 15 días? ¿Qué puedo hacer? Pues denunciarlo de perdido y ya ese pasaporte queda anulado. Y en la, pues saca su pasaporte nuevo. Hay que volver a hacer todo el trámite otra vez. Vale igual, tiene el mismo costo y se hace el mismo proceso. Perfecto. Y otra cosa que me parece importante resaltar es que no deben llevar fotos, porque muchas veces las personas pues van y pagan una foto sabiendo que en la oficina les toman la foto del pasaporte. Entonces ahí tienen ese dato para que no pierdan la platica sacando fotos. Sí, que fotos no vayan en otra no, parte. Es que me tomé esta foto en Santa Fe, Antioquia, qué divina en Santa Fe, Antioquia, entonces vení que esta quede como la foto del pasaporte, eso no se puede. No, porque allá se le toma la foto, inclusive pues como recomendación y para que el trámite sea más ágil, qué bueno que lleguen sin los piercing, porque no pueden tener piercing, no pueden tener aretas, no pueden tener cadenas. Ojalá que vayan con prendas muy cálidas para que no, pues que no sean nada, que la ropa más, pues más fofo, más llamativa, no, uh-huh. Que antes colores cálidos. Que la camiseta de Nacional no, la camiseta del Medallo no me sirve para el pasaporte. Mejor no te la pongo. Yo quiero preguntar una cosa, y es que ha pasado que cuando el pasaporte se va a vencer, vamos a suponer que se vence a final de este mes, hay un mito que le dicen a uno, no, mejor no viaje porque lo devuelven. A usted lo pueden devolver desde en Miami, le dicen, no, este pase, esto se va a vencer en un mes. Devuélvase. ¿Es eso cierto? ¿Eso puede pasar? Claro, es bueno que cuando usted vaya a viajar, siempre recomendación que verifique su pasaporte, porque hay países donde le exigen que tenga 6 meses, ¿cierto? Que el pasaporte esté con esa vigencia, o 4 meses, entonces si usted apenas tiene y se le vence en 15 días, obviamente pues ya va a estar fuera, entonces siempre es bueno que usted revise para qué parte va, cuánto se va a demorar, o si el pasaporte pues está como en la vigencia para que pueda hacer su trámite a tiempo, y bueno, usted sabe que ya pedir la cita no es complicado. Ya nos explicaste, está fácil. Es fácil, yo creo que el ciudadano lo que tiene que sacarse de la cabeza es que esa página es súper complicada, o sea, la imagen que venden eso es súper complicado y no la página.
check-in es muy amigable, lo que pasa es que hay veces entramos a las horas que no son, entonces siempre vamos a decir no es, pero el tramitador sí sabe a qué horas abrimos las citas, entonces ese sí coge cita muy fácil, porque él sí sabe que es a las 8. Entonces, 8 de la mañana, citas y pagos. Ay, Alexandra, muchas gracias. Recordémosle entonces a los televidentes el valor total del pasaporte y a qué línea se pueden comunicar si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre este trámite. Bueno, ya el pasaporte de 308 mil pesos, el ordinario, el ejecutivo 416, en nuestra sede electrónica gobernaciondeantioquia.gov.co. También, pues, que estamos trabajando más para dar un buen servicio, para atenderlos mucho mejor. Y bueno, nuestra dirección de pasaportes a la... Y la buena noticia es que van a ampliar la oficina, entonces van a tener más capacidad para atender a más personas, así que alisten las vacaciones porque está muy fácil sacar el pasaporte. Estamos trabajando para mejorar cada día el servicio, la directriz del gobernador siempre es la buena atención a la ciudadanía, la doctora Lina Cuartas muy, muy atenta en acatar pues todo este tema de la dirección de pasaportes, porque la dirección de pasaportes pertenece a asuntos institucionales. Entonces la doctora Lina siempre ayudándonos mucho en este proceso de crecer la dirección. Bueno, Alexandra, muchas gracias por estar hoy con nosotros.